Hola, mis hermosas creadoras, amigas. Hoy vamos a estar viendo dos puntaditas. Vamos a estar haciendo la puntada larga y corta y esta otra que se llama petatillo. Para esta puntada voy a estar utilizando siempre madejita, pero lo que voy a hacer es dividir la madejita y la voy a hacer de tres hilos. Lo voy a dividir 3 y 3, o sea, dos grupitos de 3 hilitos. Lo que les comentaba la vez pasada que se puede hacer con este tipo de hilo. Así que vamos a dividirlo y con eso vamos a abordar. Aquí ya tengo enhebrado y con los 3 hilitos. Vamos a meter la aguja acá. Volvemos y vamos a sacar la aguja en una esquinita donde ustedes van a querer comenzar a bordar. Allí vamos a sacar el hilo. Bien, bien, ya que tenemos aquí insertado el hilo, vamos a dar las puntaditas. Por ejemplo, aquí yo quiero comenzar acá. Entonces vamos a meter la aguja ahí y sacamos. Luego, en la siguiente puntadita podemos dar otra puntada y pero más pequeña. En la siguiente podemos retroceder y dar otra puntada un poquito más larguita. Entonces, de eso se trata esta puntada, de ir haciendo una puntada larga y otra corta, a modo de que vamos a ir formando nuestro dibujo que estamos bordando. La forma del dibujo nos va a ir guiando para hacer nuestra siguiente puntada. Miren, ahí estamos. Vamos a ir haciendo una larga, una corta. Y después, si nos ha quedado un espacito ahí en blanco, pues sin problema podemos retroceder y rellenar. Miren, ahí ya queda. Y seguimos bordando el dibujito que estemos haciendo. Y así, amigas, esa es nuestra puntada larga y nuestra puntada corta para tener un resultado así como este. Miren, este es como una hojita y este es un corazón. Entonces se pueden hacer en diferentes formas. Bueno, amigas, para ir terminando con nuestro curso, quiero hacer esta última puntada y esta es una puntada petatillo. Miren, vamos a insertar aquí la aguja sacando el hilo por una esquina. Yo he hecho un cuadrito aquí para que ustedes me puedan entender. Miren, un petatillo pues es básicamente hacer. Primero vamos a ir haciendo líneas en todo el espacio que vamos a bordar. En este caso voy a hacer este cuadro. Bien, aquí ya tengo mis líneas verticales. Ahora voy a hacer líneas horizontalmente. Aquí en este lado, pero ya no lo voy a hacer así de una vez, sino que lo que voy a hacer es ir intercalando y vamos a hacer uno abajo, uno arriba, uno abajo, otro arriba, lo que estábamos haciendo en nuestra puntada telaraña. Veamos, esta va a quedar abajo, esta va a quedar arriba.
esta va a quedar abajo, esta va a quedar arriba, esta va a quedar abajo, esta va a quedar arriba, esta abajo y esta arriba, y esta última abajo. Vamos a cruzar ahí y ya queda nuestra primera línea con petatillo. Miren qué bonita esta puntada. No quería terminar este curso sin mostrarles esta, porque también pienso yo que de esta puntada derivan muchas otras. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es esta línea primera. Vamos a estar jugando con esta. Miren, esta quedó por la parte de abajo, ahora va a pasar para quedar en la parte de arriba. Miren, o sea, arriba de la aguja, ¿sí? Esta queda abajo de la aguja, miren, porque esta quedó arriba. Entonces, si en esta primera línea, la primera vertical quedó abajo, la siguiente va a quedar arriba, y así sucesivamente. Miren, ahí estamos. Miren, esta había quedado, esta línea vertical había quedado abajo, hoy va a quedar arriba. Esta línea vertical había quedado abajo, perdón, arriba, hoy va a quedar abajo. Miren. Y metemos la aguja asegurando la puntada. Ahí está. Entonces, en una tercera línea, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la primera línea, miren, porque por eso se llama petatillo, porque vamos a ir intercalando las líneas. Esta había quedado, miren aquí, esta quedó arriba, hoy también va a quedar arriba, abajo, arriba. Ahí estamos, miren, igual que en la primera línea va a quedar la tercera. Entonces, como quien dice, que las impares van a quedar del mismo modo y las pares van a quedar iguales también. Bien, amigas, así nos queda nuestro petatillo. Miren qué bonito se mira. Ahí está nuestro petatillo ya terminado. Bien, mis hermosas creadoras, amigas, así hemos terminado con nuestro curso de bordado. Espero les haya gustado, amigos. Son 9 puntadas, ¿sí? Y creo que son bastantes aplicadas en nuestros bordados. Y obviamente de las amiguitas que están aprendiendo o quieren aprender este arte, creo que estas son las más principales que tenemos que aprender. Si no estás suscrita a este tu canal, dale ahí donde dice suscribirse, en ese cuadrito rojo que miras, dale suscribirse para que tú puedas enterarte cuando haya nuevo video. Y bueno, amigas, las veo en un siguiente video. Espero en un siguiente video habrá un nuevo proyecto. Así que estar atentas. Bendiciones para todos.